Miguel, buenas noches, muchas gracias. ¿eh? Bueno, gracias Pancho y creo que el amigo nos dejó picando una... Una pregunta pendiente. Eh, una pregunta. En, con categorías de Tangalanga o de Victoria o de Tolosa Paz. No, se, yo tengo. Segarcha, para que eh, La palabra es se garcha más en el PJ. Yo tengo una visión eh, de, lo, de lo que los jóvenes hoy o sectores que ya están entrando en la, en la madurez. Eh, reivindican que los movimientos, incluso que estuvieron en la actividad guerrillera, eh, por ejemplo la estructura de Montoneros, era fuertemente conservadora, castigaban duramente las infidelidades, incluso degradaban, en como tenían una estructura militar, solían hacer hasta degradaciones frente a relaciones que se planteaban de tipo extramatrimonial. Un famoso poeta que fue asesinado en Mendoza en un enfrentamiento, que era muy conocido en Mendoza, eh, había sido degradado y enviado a Mendoza en el proceso final ya de. ya había tomado la dictadura al poder. Eh, quiero decir que... Tenían además una mirada muy negativa hacia el diferente, hacia la sexualidad del diferente, al homosexual, o, o distintas orientaciones. Con lo cual, eh, te diría que, que el pasado de los sectores juveniles en los 70, eh, en esa materia, era fuertemente conservadora, porque todos venían, en este tema, venían todos del catolicismo, um, eh, padre Carbone, padre Mujica, los bendecían, Le, les gusta ir a misa, muchos hijos. Eh, en el fondo no eran liberales. La década del 90 está marcada más en un plano de mayor libertad. Ahora, si tenía muchos hijos, entonces sí, digamos. No, no, lo que te quiero decir es que había una construcción conservadora. Más conservadora. Ahora, ¿por qué crees que lo trae.. Eh... Victoria todos los Porque, apasantes. mira, a mí Carlos Menem, cuando yo era muy joven, que lo conocí en, en Sierra Grande, en Río Negro, yo era el intendente, me dijo: Mira, nene, si no te conocen, no existís. Y en segundo lugar, me dio un consejo muy relevante en términos de la política en la Argentina: bien o mal, pero que hablen. Bien o mal, pero que. Y ella necesita que hablen. Que hablen y que la conozcan, porque. El déficit del conocimiento es un tema muy complejo en la política. Nadie quiere, ni nadie vota, ni nadie ama lo que no conoce. Algunas reglas de la vida se aplican a la política. ¿Y por qué crees entonces que es candidata si cuesta tanto? Imponer? Bueno, eh, porque el gobierno y el oficialismo, el frente de todos, ha eh, estructurado las candidaturas. Eh, fundamentalmente sobre la base de la marca o de la sigla. Es más importante la sigla para el pensamiento de Cristina y tal vez del propio presidente que los candidatos. De todas maneras, digamos, la candidata elegida tiene un perfil que lo identifica más claramente, más cercano, digamos, al presidente. Eh, este es un problema que, que está también pasando en la coalición opositora, pero bueno, se hace política con lo que se tiene. Ahora vamos a hablar de la oposición. Eh, me quiero meter en otro tema que apareció en estas horas, que es las declaraciones de la ministra de Seguridad. Eh, no sé patéticas. si tenemos, tenemos un... Eh, ¿Cómo? Patéticas, patéticas. Bueno, quiero que veamos, si tenemos el tape, lo vemos un, unos segundos. ¿Lo tenés? Bueno, ahora, ahora igual. Las más vi, o menos, las vi, las, ¿Las vi, 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 todas estos videos. Ella dice que se desaburrido, sí, ¿no? Después hoy se desdijo, dijo, no, no estoy. Te matan, te matan como un perro no, en estoy... el conurbano por robarte el auto, matan a, a, al hombre a lo mejor en presencia de los chicos y. Bueno, eso debe ser entretenido. Me parece ridículo, patético, y además no es propio de alguien que es ministra de seguridad que debe velar. Por la, por la seguridad de, de los ciudadanos y por qué crees que, que cae también en esto es producto de, 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 la, de la pavada digamos eh. hay un proceso también de decadencia en el debate político la, la argentina está eh, no, lo, no lo miro como un paracaidista canadiense que cayó en normandía eh. lo miro como parte del proceso de la política argentina pero pero a mí me parece que Digamos que la ministra se inscribe en esa definición de la vicepresidenta de funcionario que no funciona. Y cuando Berni interviene del modo. Hoy el, el sí. propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berne, le pegó con todo. Claro, eso te quería preguntar. Cuando Berni interviene de ese modo, ¿es un cuentapropista? No, o es alguien... alguien que está sintonizando más cercano a la realidad, al, al proceso de la calle a la demanda de la seguridad en el conurbano. Es, es obvio, yo diría lo mismo, y además recorriendo el conurbano, uno de los problemas que aparecen, he acompañado a Santil en varios lugares, y el dato, el dato de la inseguridad es un dato relevante en los barrios del conurbano, tremendo. El otro día, eh, junto con Santil, estuvimos con la madre de un policía asesinado en la puerta el 24 de diciembre de, de la última na, Nochebuena, Navidad. Un hecho terrible. Eh, le, lo asesinaron a tiros, primero porque descubrieron que era policía y segundo para robarle el auto. Digo, historias mínimas como esa, que son tan importantes, eh, tan humanas, profundamente humanas, hay de a miles en el conurbano. Vos lo no conocés bien, Alberto Fernández. Eh, eh, lo conocí como jefe, bueno, de, gabinete, conocí como jefe de gabinete, eh, como hombre importante al lado de Néstor Kirchner. ¿Vos pensaste que eh, iba a ser otro tipo de presidente? Bueno, algunos quisieron creer eso. Eh, algunos medios importantes también pensaron de que había en el, en el proyecto del Frente de Todos un modelo moderado y que la vicepresidenta iba a tener un rol secundario. Yo nunca pensé eso. Yo siempre durante la campaña electoral dije que estábamos frente a un, una coalición, que era en ese momento opositora, que tenía una anomalía en su génesis, en su origen, en donde la vicepresidenta era la, la figura que definía la fórmula y que tenía el poder y que iba a tener el control de las cámaras. Eh, el problema, el problema que la Argentina ha tenido en este proceso de gestión de un año y medio no es la pandemia. ¿Cuál es? Es la cuarentena interminable. En esto me permito disentir con mi amigo Carlos. Yo no hablaría de pandemia. Bueno, pero la es pandemia, una la pandemia de... es un fenómeno mundial. El tema es cómo lo abordó la Argentina. El tema es que nos encerraron nueve meses y nos fundieron. Y que en el medio emitieron cuatro billones de Lelix catorce mil millones de dólares de interés anual que forman parte de la deuda externa hizo una muy buena declaración San Leris en un programa de televisión donde analizó este tema y, y bueno y además esta, esta, esta convalidación de la sociedad quédate en casa y, eh, no bueno, hubo la sociedad ningún tenía país miedo de, también no está bien pero ningún país del mundo estuvo nueve meses encerrado hubo, hubo un esquema de foco treinta días 40 días preparar los equipos de salud después había que pensar en la economía esto lo dijimos con Mauricio Macri el primer día nos descalificaba no decía que no nos, no nos importaba la vida bueno el presidente vida... dijo que Macri le, le había dicho que no, se muera lo que se tenga eso que no es cierto pero no importa no voy a entrar en ese debate Creo que fue otra reflexión la que le hizo, y, y bueno, como le echan la culpa de todo lo que pasa en la Argentina, eh, pero lo que le dijo es que había que mirar con equilibrio la economía, porque eh, era importante la vida, había que cuidarla, pero había que afrontar un proceso también de apertura, como hicieron muchos países, porque acá eh, lo que deja la, la, la pandemia también, lo que deja la cuarentena interminable, es una secuela económica donde a la Argentina... Mirada incluso desde el punto de vista del análisis internacional, es una de las peores gestiones la cuarentena y la pandemia, eh, que además le ha provocado un daño irreparable en su economía que le va a costar mucho. Están hablando del 2026 y 2025 para volver a tener el PBI del 2019. Eh, me parece que son datos muy complicados que tienen que ver con la gestión de Alberto Fernández, no con la de Macri. Además crees? te digo una cosa, para sí. desmitificar algunas, algunas cuestiones pudo haber errores en la economía, especialmente en la devaluación del 2018. Ahora eh, el acceso al crédito del fondo fue a tasa de interés del 2% o 3%. Si vos tomás eh, crédito en el sector privado, las provincias tomaban al 9 o al 10, lo cual. Es un tema también para profundizar y analizar, pero de todas maneras lo que te digo es que no había jóvenes que pensaban en irse de la Argentina, que había un horizonte y una mirada capitalista en la Argentina, que había una integración al mundo y una política internacional coherente. Había un conjunto de elementos que definían ese gobierno y lógicamente eh, quizás faltó comunicación, quizás faltó menos buenismo, eh, faltó... Eh, que no se le pusiera toda la plata a los movimientos sociales. Ahora, me, ahora nos metemos en eso porque me interesa. Pero ya que hablaste del tema de la deuda, el gobierno introdujo ese tema y dice: Ellos se endeudaron en dólares, nosotros en pesos. Es un, de, es un debate muy técnico sí, que yo pero... creo que no va a gravitar en, en el proceso electoral. Yo veo al gobierno y a los senadores y también, por supuesto, a la vicepresidenta empeñada en esta tarea. Pero la verdad que cuando se analiza el tema de la deuda todos tienen una cuota aparte, porque la Argentina ha vivido siempre por encima de las posibilidades. Hay un, hay un porcentaje que creo que es menor, hay un desastre que nadie está mirando que está ocurriendo en este gobierno en términos de, del endeudamiento interno, de lo que significa el pago en dólares, en miles de millones de dólares, eh, y en lo que significa la pérdida de empleo, el encierro. El drama que vivió la Argentina. Todo esto está en el haber de, del actual gobierno. ¿Viste el incidente de la maestra en Ciudad Vita? Sí, otro, otro, otro tema. Otro tema eh, tan, tan tremendo y tan patético, porque además lo que denota es la violencia. La pregunta que hay que hacer. Te diría que me preocupa menos la, el adoctrinamiento que la locura. Y, de la maestra. Claro. La violencia que, que expresaba. Eh, es, es algo tremendo, incluso negativo para los propios docentes. Yo creo que estuvo muy criterioso, así como cuestiono algunas cosas, estuvo muy criterioso el ministro de Educación. Trotta. Ministro Trota definió claramente que no es el método ni la forma de relacionamiento de un docente con un alumno esta, esta, este Ahora, desarrollo. 24 horas después el presidente eh, que, dijo lo contrario. Bueno. Bueno, yo creo que, que, que no es un debate formidable. Creo que es un espanto lo que dijo el presidente, se equivocó. Viene equivocándose muy seguido eh, en términos de la comunicación y, y debería tener más cuidado porque, a ver, a mí la, la cuestión de, 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 de Olivos Gay y todo eso, el, el Olivos y todo el, 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 el tema este de, de, de lo que pasó. Creo que tiene desde el punto de vista político el principal problema, independientemente de lo que pase, que va a terminar seguramente con una probation. Ya de hecho el presidente se presentó y, algo. Y, 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 y asume la responsabilidad y dice voy a pagar, voy a pagar una multa. Es una probation, es, es un sistema de extinción de, del proceso mediante la asunción de la responsabilidad. Pero lo, lo que me parece más complejo es la, la el deterioro de la credibilidad en su palabra. Eso me parece que es el, el tema que desde la política nosotros tenemos que analizar. Porque si no entramos en el debate judicialista de la Argentina, eh, ¿qué pena le correspondería? No, no, está bien, por eso me interesa. Acá, acá la cuestión es política. Claro, por eso me La palabra del presidente bien. se ha debilitado porque le ha pedido un esfuerzo a la sociedad de que se quedara encerrada en la casa y, y él mantenía, digamos. Un desarrollo de actividades que no se condecía con lo que le exigía el conjunto de la sociedad. Miguel, vos la CONOCÉS mucho a Cristina, lo CONOCÉS mucho a Massa. ¿Qué pensás que piensan ellos en este momento de estas cosas que estás describiendo? ¿Cómo bueno, lo imaginas? Yo me limito, me limito a la experiencia, digamos. Yo analizo los hechos en política a esta altura de mi vida sobre la base de mis vivencias. Yo creo Mira, hay dos datos muy interesantes que nadie, nadie retrae a colación. Eh, la vicepresidenta, en ese momento presidenta, abordó una pandemia, que fue la de la gripe A, uh -huh. que también dejó un número importante de muertos. Se cerraron las clases por 20, 30 días y nunca se paró la actividad económica. Eh, y además, creo que su comportamiento como presidenta no Olivos. Ha sido siempre digno y decoroso. Eh, digo que debe estar preocupada la, la vicepresidenta en términos de, de cuando ella dice ordenar lo que hay que ordenar, mantener la calma, está mandando un mensaje muy claro. Y massa, seguramente también él debe estar con cierta preocupación en el seguimiento de estos temas. Yo creo que hay, a ver. Eh, me parece que, que en el presidente hay una necesidad permanente de estar comunicando y, y creo que la palabra presidencial hay que usarla con mucho, mucha precisión en el momento adecuado. Eh, yo no hubiera ido a las seis y media de la mañana a un programa de radio. No hubiera sido. No, además tengo un humor de, de perro a la mañana. <laughs> y además a veces, buen humor. a veces todo el día me dura, entonces eh, me cuesta mucho. Yo no iría a las seis y media. Eh, hablaste del buenismo recién así. Es una este categoría pasado, en política. De la oposición. ¿Eso se terminó o siguen eh, siendo buenistas? No, yo creo que hay una comprensión de, de hacer un debate profundo, de sostener ideas. Me parece que es muy importante el cambio de María Eugenia en términos de afirmar un discurso más, más, más eh, en términos de, del debate que requiere la Argentina, de modelo de país. El buenismo y el pobrismo son dos caras de la misma moneda. A ver. Son dos caras nefastas. El pobrismo, la ideología del pobrismo, los curitas villeros, el Papa Francisco rezando, eh, el mundo de los pobres. Es mejor que la Argentina sea pobre, uniformemente pobre. Es mucho mejor que, que, todos, una... en menos. que todos sean pobres. Que todos Porque sean eso pobres. va a ser más igualitario. Todo un, una cosa tremenda. Eh, de, derrota, de derrota, ese es el pobrismo, es la ideología del pobrismo. Es la del mundo de los planes, la única salida es el plan. El plan es una emergencia. Ahora vamos a hablar de los planes. Pará, ¿Y el buenismo por qué tiene que ver y con El buenismo esto? es la categoría de la ingenuidad en política. Es un poco lo que le pasó al gobierno de Mauricio Macri, que lo reconoce... El otro día Mauricio en una reunión con dirigentes jóvenes... Dijo claramente de que se equivocaron. Esta ayuda a los movimientos sociales que se hacía desde el Ministerio de Acción Social, en donde hoy la cámpora, despectivamente, lo dice también nuestro amigo Daniel Vilota en un artículo. Eh, estos muchachos de los movimientos sociales se denominan los cayetanos por el vínculo con el Papa. Claro. Eh, van, rezan. <laughs> Salieron 2016, pero, claro. Pero que... intermedian la pobreza. Son los CEOs. De la pobreza. O sea, vos decís que. Juntos los cayetanos, el... la cámpora, que está haciendo una disputa de poder y que no le quiere seguir dando la plata a estos muchachos para que intermedien la pobreza. Y la verdad que quieren concentrarla dentro del esquema del Estado. Y, y me parece que es un debate válido. Le dicen los carolinos, no le dicen los Los casetanos. Carolinos, claro. Porque Carolina la... Stanley que le daba todo. Pérsico dijo, en un momento determinado, entre paréntesis, Firmenel le dijo que era como Bandor. Sí. Otro detalle interesante. ¿Cómo es el, el bandón de los, de, los de los movimientos sociales? Pero, pero en realidad, eh, Pársico dijo: nunca estuvimos tan bien como con el gobierno anterior. Nunca tuvimos tanta plata para repartir y para manejar. Y lo dijo claramente, lo dijo incluso en una exteriorización de felicidad. Bueno, esa es, ese es el buenismo. Es una o categoría, sea, Es vio... una categoría estúpida de la política cuando vos tenés el poder. Vos tenés el poder, vos tenés que administrar los recursos del Estado. Yo iría a un sistema de bancarización si tengo que ayudar a la gente. Pero ahí vale. vos me estás diciendo, Macri cayó en esa actitud estúpida, eh, de decís vos, buenita, buenista, buenista, y la eh, Roque es más vivo buenista, que Macri. Buenista, había muchachos que tenían culpa, habían hecho plata, habían ¿Había hecho? hecho mucha plata, empresarios que habían hecho plata, pero... pero pero tenían culpa esta culpa católica que los llevaba el domingo a ir a la villa 31 repartir alimento como esa señora gorda de, de la ver, década sí del 50 fue por culpa o fue por una necesidad eh, porque, porque ten, sino... tenían una visión culposa y porque además creían que de esa manera nos mantenían ordenados y todos los días tenían un quilomo en la calle podemos decir esa palabra hasta ahora sí todos sí, los días hemos cortaban la calle y, y presionaban permanentemente para más planes a ver eh, no resolvieron ese tema y lo que hicieron es agrandar esas estructuras. El cartón como negocio, eh, Grabois, eh, el avance sobre la tierra, en fin. Eh, ¿Sabe lo que está pasando en el sur? Que nadie habla. Con los... eh, es tierra de nadie. Ahí están los abogados montoneros, está Cirilo Perdía, ¿no? No terminan nunca. Hombres grandes. Si quieren hacer un estado independiente mapuche. Con Tan bandera propia. Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que estás viendo ahí? Estoy viendo una catástrofe. Hay que volver a restablecer el orden, un principio elemental del Estado. Hay que reivindicar a Julio Argentino Roca como el constructor de la Argentina moderna, que cuando arrancó su gobierno, cuando asumió como presidente en el primer gobierno, tenía la mitad del territorio de la Argentina. Hoy la Patagonia eh, está corriendo serios riesgos. Yo no quiero dramatizar esto, pero forma parte de, de la inacción del Estado. Hoy se apoderaron de la zona del Mascardi, están viendo la tierra del Ejército, que es el verdadero colchón verde que tiene San Carlos de Bariloche. Desde el punto de vista incluso hasta climático, hasta de protección para tomarlo con un montón de pseudo comunidades originarias, con los abogados montoneros. ¿Por qué es ¿Pseudo? Pero no son comunidades. No, son... porque no son pueblos originarios eso, porque los pueblos originarios en la Patagonia eran los Tehuelches. El Mapuche era un pueblo invasor que vino con el malón y con los delincuentes chilenos que asolaban la pampa, se robaban el ganado y las mujeres, uh -huh. y exterminaron a los pueblos originarios que eran Tehuelches, que eran agricultores. Pero esto es historia que acá tenés una historiadora que te puede Camila, hacer un aporte, claro. que es una gran. tenés historia? bien estudiado el tema. Pero último. cómo no lo voy a estudiar si, si está ocurriendo en mi provincia. Eh, uh -huh. Esto está ocurriendo. Después del caso Manuel, donde hubo un, un intercambio de balas y. Nahuel. Nahuel, perdón. Rafael Nahuel. Nahuel. Sí. Y después del caso Maldonado, uh -huh. donde se ahogó este muchacho, la presencia de las fuerzas federales dejaron de gravitar en, en la región. Y hoy es tierra de nadie. El señor Monseñor Ojea. Un hombre del Episcopal que había declarado el hambre famélica Consigente en la, la Argentina. La hambre famélica en la Argentina, había dicho el Episcopal. En el medio de la campaña electoral también jugaron los muchachos, jugaron, jugaron bien. La iglesia jugó. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, eh, pero lo que quiero decirte, son dueños de toda la zona del Mascardi donde había instalaciones. En donde iban muchos jóvenes todos los años, que la iglesia era una tarea loable, llevaba a chicos para que conocieran la península, para que conocieran el Bariloche, la belleza de Bariloche, y también para que hubiera una tarea de tipo espiritual. Eh, esta gente, estos mapuches, esta conducción revolucionaria, que no reconoce ni la bandera, ni canta el himno, ni reconoce al presidente, el presidente debería preocuparse porque no le reconocen la autoridad al presidente ni tampoco a la gobernadora. No, claro, pues de Río es un Negro. estado ancestral, claro. El otro día la gobernadora lo dijo, uh -huh. la gobernadora de Río Negro, este tema en un, en un evento que hubo en Bariloche un, sobre esta cuestión. Bueno, eh, acá están pasando cosas muy riesgosas que además se empalman con lo que es la Patagonia chilena, también la Araucanía, donde hay... Visiones de ideología, sendero, digamos, excisión, Estado autónomo. Cuidado con esto, cuidado con esto. Eh, con una presencia de las Fuerzas Armadas inexistente en la Patagonia. Ya no es más la línea de Fortines de, del siglo pasado. Ya no existe más el ejército como, como un lugar de, de defensa de un territorio inmenso que tiene riquezas naturales, agua, litio, plomo, plata, oro, eh, petróleo, gas. Y que estamos... No lo miramos bien porque está muy lejos, porque acá lo único que importa es la noticia del AMBA, qué dijo bien? la maestra, qué dijo la, la ministra Frederick. ¿Sabés qué te, di, qué te dice el, el opositor más acérrimo? Sí. Ustedes le dieron fueros a Cristina y le permitieron... No, Esa es una paparruchada. Sí. Ya, lo oí, ya lo expliqué un montón de veces. Lo que no va es la prisión preventiva. No va la prisión preventiva. Si vos estás a derecho... Si vos te constituiste, si cada vez que el juez te citó, prese, te presentaste, si tenés domicilio en la Argentina, la prisión preventiva es una pena anticipada. El problema no era el desafuero, era la prisión preventiva. Y fíjate pensá... lo que pasó en Brasil con Lula. La Corte sí, claro. tuvo que dar la vuelta y dejarlo en libertad porque la prisión preventiva no funciona y porque esto es un Estado de Derecho y le corresponde la negativa al desafuero, porque además se trataba de una senadora que había sido votada, este era otro elemento. Uh -huh. por una parte del pueblo argentino, de la provincia de Buenos Aires, y que, y que tenía un lugar en el Senado. Entonces, vos, le, vos con, le, con el desafuero en, un, en una etapa procesal, sin sentencia firme, la metías presa. A ver, este proceso de la judicialización en la Argentina tiene sus bemoles. Supongamos. A, algunos quisieron hacer el, el, lavajato y, el lavajato y quisieron copiar a Moro. <risa> eh, <risa> Hablar. Bueno, eso dice dice el gobierno, ¿no? El OFER. Eh, yo, eh... no, yo no hablo del OFER. Yo, yo digo de que las causas tienen que ser investigadas y, y lógicamente, tiene que haber sentencia y, y, lógicamente, la Argentina necesita procesos más rápidos. ¿Y qué pasaría? Viste que hay quienes proponen, después, si hubiera condena eventualmente, un indulto para pacificar la Argentina con Cristina. ¿Cómo lo ves? A eso? No, yo eso, esos temas no, 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 no los tengo. Analizados y, y mucho menos en un proceso de estas características, donde estamos en el marco de elecciones. A mí me parece que es imprescindible el funcionamiento del sistema judicial con todas las garantías, con el derecho de defensa en juicio. Yo lo que creo en esta materia es que hay un exceso de ampliación de lo que se denomina en el marco del derecho penal aplicado a los militares porque no lo defendía nadie. Que se denomina la responsabilidad objetiva en materia penal. En donde las cúpulas deberían saber, conocían, sabían y eran todas responsables. Acá el problema de la Argentina, en términos de la judicialización, es que cualquier hecho de un funcionario termina siendo responsable del presidente. Uh -huh. Hoy a Macri lo tienen con el tema de las, de, de, digamos, las escuchas. De las escuchas, de. Espionaje. Qué sé yo, del correo. Le inventan en todo, lo días una causa. Eh, la, ahora le inventaron la boliviana. La de Bolivia, bueno. La de Bolivia, sí. Miguel, quiero eh, despedirnos con una foto. A eh, ver. Esta foto de la que formaste parte. Sí. Ahí te reconoces. Sí, estoy en la punta. El único con de... corbata. Traje y corbata, sí. ¿Por qué? El único con corbata. no bueno, es un sentido estético. La vida tiene. Yo tengo un estilo. No lo voy a cambiar. Yo cuando llegué a, a acompañarlo a Macri, eh, los muchachos, y todos, y con los consultores estaba Durán Barba, estaba Marcos Durán sí, de Marco Peña, todos todo, 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 <laughs> buenos muchachos, ¿no? Me decían, no pibe, no te tienes que usar corbata, tómate nene. <laughs> a ver, eh, yo vengo con mis ideas y vengo con mi estilo y sabes qué, sabes a dónde vas, y bancame con la corbata y si no voy a seguir, voy a vestirme como me sigo vestiendo siempre. Sí. Eh, a una edad determinada, vos construís tu propio estilo. Yo creo que la estética es importante en la política. ¿Quieres ser presidente? Mira, es como preguntarle si a un cura le gustaría ser papa. Yo daría parte de mi ya? vida por eso. A muy ver, ¿cuánto fechado. me queda? ¿Me quedan 10 en el no, tablero te queda de mi vida? Mucho, te queda mucho. Escuchame una cosa. ¿Cómo no? Claro que me gustaría. Ahora, eh, yo estoy trabajando en un espacio político que junto por el cambio. Estoy muy cercano a Mauricio Macri, que es un hombre al que respeto y creo que hay que cuidarlo. Estoy cerca de la Rete y de y voy trabajando junto también a, a Vidal. Y, y estoy en ese camino, y, y, y no soy un papel en el viento. Yo no crucé el, el Rubicón para después eh, estar en otro lado. Miguel, muchísimas gracias. No, ¿eh? gracias, Pancho, por la, por la invitación.